la sesión de esta tarde de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es una sesión muy especial. Es una sesión solemne con motivo del ascenso de miembro correspondiente a miembro de número del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Presentamos un saludo a él y a su esposa, la periodista María Teresa Herrán. El orden del día que tenemos para esta sesión es el siguiente. Por favor, proyectar el orden del día. Sergio. Orden del día para la ceremonia de ascenso de Juan Camilo Restrepo Salazar. 1. Lectura del orden del día por el secretario general Alcides Gómez. 2. Himno nacional de la República de Colombia. 3. Palabras del presidente, doctor Edgar Reveiz. 4. Lectura de la hoja de vida del académico de número por el presidente, doctor Edgar Reveiz. 5. Toma de juramento por el presidente Edgar Reveiz. 6. Presentación del trabajo, las transformaciones monetarias en Colombia durante la regeneración en el siglo XIX y durante la crisis de los años 30 del siglo XX por el académico de número, doctor Juan Camilo Restrepo. 7. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor César Giraldo. 8. Entrega del diploma correspondiente. Por favor, girar la página. Bueno, Bogotá, a 6 de septiembre de 2022. Punto 1, punto 2, Himno Nacional de la República de Colombia. Señor presidente, está abierta la sesión
Tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Alcides. Para mí es un honor presidir esta reunión de ingreso de Juan Camilo Restrepo como miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Quiero primero pues darle a él un saludo, al comentarista César Giraldo, y darle también un saludo a su familia, a María Teresa Herrán y a sus hijos Ana María, Camilo y Alberto, que están presentes en esta reunión. Juan Camilo ha sabido reunir dos campos fundamentales, la economía y el derecho. Y lo ha hecho desde la política y la academia. Entonces tiene una obra rica, supremamente rica en los dos frentes, y me voy a permitir, como lo conozco desde hace mucho tiempo, recordar algunas de sus realizaciones, creo yo, las más importantes. Juan Camilo realizó estudios de derecho en la Universidad Javeriana y se graduó en 1969. Y después hizo un doctorado en derecho administrativo en la Universidad de París en 1971. Estuvo también en el London School of Economics, realizando estudios de derecho económico en 1972. Quiero mencionar primero algunos de los cargos desempeñados por él. Fue asesor de la Junta Monetaria entre 1975 y 81, superintendente bancario en 1977-78 y presidente de la Comisión Nacional de Valores entre el 82 y 86, cuando le tocó manejar junto con don Hernán Echavarría y Roberto Junguito la crisis financiera y bancaria de los años 80. Fue ministro de Minas y Energía entre el año 91 y 92, miembro del Comité para Asuntos de Energía de las Naciones Unidas, ministro encargado de funciones presidenciales en varias ocasiones, entre 1998 y 2000, ministro de Hacienda y Crédito Público entre el 98 y el 2000 y ministro de Agricultura y Desarrollo Rural entre el 2010 y el 2013. Sus actividades en el campo del manejo del Estado también fue enriquecida por una actividad académica importante que yo quiero destacar porque ha sido profesor titular de Derecho Fiscal y Hacienda Pública en las universidades de los Andes, Externado de Colombia y Pontificia Javeriana, y también en la Universidad del Rosario. Profesor visitante de la Universidad Federico II de Nápoles. Y entre sus trabajos principales, que son muchos, pero quiero citar algunos que yo conozco, su trabajo sobre Hacienda Pública,
que ya ha tenido cerca de 10 ediciones. La cuestión agraria, la tierra y el posconflicto en Colombia, escrito en colaboración con Andrés Bernal. También temas relacionados con la equidad, reflexiones sobre el sistema tributario durante la administración de Uribe Vélez, diálogo sobre la crisis financiera en colaboración con Antonio José Núñez y temas relacionados con las finanzas territoriales, como el rescate de las finanzas territoriales o el derecho el presupuestal colombiano 2017, que ha tenido varias ediciones. También la ley orgánica territorial, etcétera, un conjunto de trabajos importantísimos que han reunido el derecho y la economía, que es algo que a mí me parece fundamental y que ha enriquecido mucho la vida económica colombiana. Diría yo, en paralelo con lo que hizo Enrique Lo en su momento, que fue unir derecho y economía. Entonces, los temas de derecho, hacienda pública, temas territoriales. Entonces, pues debo resaltar su vida en el campo de manejo del Estado y su vida académica, que han sido inseparables. Entonces, bienvenido, doctor Juan Camilo Restrepo, a ser parte del grupo de miembros de número de nuestra academia. Muchas gracias. El siguiente punto es la presentación que hace el doctor Juan Camilo Restrepo de su. Perdón, antes de del trabajo, hacemos la toma de juramento por el presidente, doctor Edgar Reves. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Y juro. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. Muchas gracias. El punto siguiente es la presentación del trabajo Las transformaciones monetarias en Colombia durante la regeneración en el siglo XIX y durante la crisis de los años 30 del siglo XX, a cargo del académico de números, doctor Juan Camilo Restrepo. Adelante, doctor Juan Camilo. Muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer al señor presidente, al doctor Alcides Gómez, al doctor César Giraldo, por sus comentarios a este trabajo y además a todos los demás académicos que participaron en la evaluación del mismo. Me siento muy honrado en que haya sido designado como miembro de número de tan distinguida corporación. Como mi trabajo presentado a la academia es, yo diría, relativamente extenso, toda vez que
cubre una mirada a la política monetaria del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, voy a dar lectura a la primera parte de ese estudio para no fatigar mucho a la audiencia. De todas maneras, el trabajo naturalmente queda en las memorias y a disposición de la academia. Pero me voy a circunscribir a presentar la primera parte del estudio, es decir, los aportes al concepto de la moneda que nos vienen de la época de la regeneración a finales del siglo XIX. Una de las leyendas negras sobre la regeneración que incorrectamente se ha propagado es la de su supuesta irresponsabilidad monetaria. Con ligereza se habla a veces de la regeneración como sinónimo de desgreño fiscal, de exageradas emisiones, de devaluación descontrolada, de altas tasas de interés y de ruina de la moneda. Nada más equivocado. El objeto de esta conferencia, que tengo el privilegio de pronunciar en esta importante casa, es precisamente arguir lo contrario. Le correspondió a los gobiernos de la regeneración orientar una etapa de inmensos avances conceptuales en el proceso de modernización de nuestras instituciones monetarias. Quizás ningún otro periodo de nuestra historia económica registre un despliegue tan opulento de inteligencia como el que exhibieron los hombres de la regeneración, presididos por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, para explicar a sus contemporáneos y aclimatar en el país conceptos que, aunque hoy nos parecen elementales y obvios, en su momento representaron una verdadera revolución conceptual en el campo monetario. Cuando, por ejemplo, la regeneración postula la tesis de que el crédito bancario y la política de tasas de interés tiene que asociarse al desarrollo económico y que el Estado no puede ser indiferente ante estos fenómenos, estaba anticipándose a lo que medio siglo más tarde serían las tesis keynesianas de la moneda dirigida. Cuando el constituyente de 1886 redacta lo que fue el numeral 15 del artículo 76 de la antigua carta, según la cual corresponde al Congreso, comillas, fijar la ley, peso, tipo y denominación de la moneda, estaba reivindicando definitivamente para el Estado la soberanía monetaria y con ella la capacidad indiscutida de este para dirigir el crédito y la moneda en nuestro país. Cuando la Corte Suprema de Justicia declara en 1969, ajustado a la Constitución, el decreto orgánico de la Junta Monetaria, que había sido demandado por la Asociación Bancaria como excesivamente intervencionista, es con base en los principios que los constituyentes de la regeneración plasmaron en la carta que la Corte sustenta su declaratoria de exequibilidad. Cuando la regeneración defendía la idea del monopolio de emisión, estaba adelantándose también 40 años a la aguda polémica que solo tendría punto final con la creación del Banco de la República en 1923. Cuando Miguel Antonio Caro, en su célebre controversia con don Miguel Samper, sostiene que, comillas, el país necesita y seguirá necesitando la moneda fiduciaria, forma moderna y fecunda del crédito, la moneda de papel, agregaba, como la imprenta, como el vapor, como el teléfono, forman parte de la civilización moderna. En ese enunciado estaba Caro anticipándose con clarividencia a su tiempo y a sus contemporáneos. Estos son algunos ejemplos que ilustran cómo en el campo de las instituciones monetarias
La regeneración actuó con inmensa visión, pero la evaluación de su política monetaria no solamente debemos juzgarla por las ideas monetarias que agitó, sino también por los resultados que obtuvo en la práctica. ¿Cuál fue el contexto dentro del cual se fraguó la gestión monetaria de la regeneración? Mirad ahora, con las perspectivas que otorgan 100 años de distancia o más, ¿qué tan eficaz resultó su política monetaria para promover el crecimiento económico? Para comprender a cabalidad la política monetaria de la regeneración, es necesario enmarcar su gestión dentro del contexto histórico de las circunstancias nacionales e internacionales que rodearon su acción. Tales circunstancias podemos clasificarlas de la siguiente manera. La crisis del comercio exterior colombiano y la escasez de numerario. Los últimos años del siglo XIX fueron una época de severo deterioro para el comercio exterior colombiano. Las guerras civiles y el decaimiento de las exportaciones agrícolas colocaron en déficit permanente nuestra balanza comercial. Esta situación tuvo repercusiones decisivas sobre la política monetaria que tuvo necesidad de diseñar la regeneración. La más grave consecuencia fue la aguda escasez de medio circulante que caracterizó el periodo. La escasez de medio circulante fue compensada parcialmente en un comienzo por las emisiones de billetes convertibles que realizaron los bancos privados y posteriormente con las de papel moneda de curso forzoso. Darío Bustamante ha señalado cómo los ajustes automáticos que en teoría se suponía que operaban dentro del esquema del patrón oro ante un déficit en la cuenta comercial no tuvieron aplicación en Colombia al finalizar el siglo XIX. La inestabilidad política no permitió la llegada de capitales extranjeros que buscaran la rentabilidad ofrecida por las altas tasas de interés, ni la caída de los precios internos permitió el repunte de las exportaciones, como también lo predicaba la teoría del patrón oro. El decaimiento de las exportaciones provenía principalmente de la mayor competitividad de otras áreas en el comercio de productos agrícolas, en especial del Asia, y por la difusión de la navegación a vapor. Esto condujo a que el déficit de la balanza comercial debió saldarse exportando oro, con lo cual el problema de escasez del numerario se hizo especialmente delicado. Las importaciones resultaron más inelásticas que las exportaciones para ajustarse a las nuevas circunstancias. Mientras que las segundas descendían, las primeras no lo hacían al mismo ritmo, lo que agravaba aún más el problema del sector externo. Parece que esto se debió en buena parte a la composición de las importaciones, las cuales contenían bastantes artículos suntuarios que la clase adinerada seguía trayendo al país pese al decaimiento de las exportaciones. Este fenómeno fue especialmente crítico en los años que precedieron la implantación del curso forzoso, puesto que la crisis del comercio exterior de la segunda mitad de la década del 70 fue la más severa del periodo. Los estudios disponibles muestran que entre 1867 y 1885 se exportó no solo todo el numerario acuñado en el país, sino sumas adicionales, con lo cual el problema de la liquidez se tornó extremadamente crítico. La escasez de numerario fue desde luego el gran tema de la época. Los comentaristas económicos lo mencionan permanentemente como el problema más delicado de los negocios, junto con el de las altas tasas de interés al que estaba desde luego asociado. Por eso hubo conciencia que debía buscársele una solución pronto. Inicialmente la solución, aunque parcial, vino a través de la emisión de billetes convertibles que realizaban los bancos privados
cuya creación tomó auge precisamente en esta época. En 1875 había dos bancos privados en funcionamiento, al paso que para 1881 ya había 44. Estos bancos habían logrado emitir, antes de fundarse el Banco Nacional en 1880, la suma de 3.457.688 millones. 3.457.688. Con estas emisiones sostenían el crédito representado cada vez más en billetes del banco, el cual permitió solucionar parcialmente el vacío que dejaba en la circulación monetaria la exportación de metales preciosos y de numerario metálico a los mercados europeos para cubrir con estos los déficits de la balanza comercial. Al emitir billetes, se creaban medios sustitutivos para la circulación y se liberaba el oro y la plata de su función de moneda interna, pudiendo así enviarse al exterior como moneda mercancía, dice Guillermo Torres García, el gran tratadista de la historia monetaria del país de esa época. La escasez de numerario fue pues el caldo de cultivo en el que se gestó la reforma monetaria de la regeneración. La desmonetización de la plata. Hasta 1872 funcionó en el mundo el bimetalismo, en virtud del cual existía una relación estable entre el valor del oro y el de la plata. Los medios de pago acuñados o denominados en plata encontraban una conversión fácil a los acuñados o denominados en oro, y la convertibilidad de las divisas monedas operaban indistintamente en términos de los dos metales. Sin embargo, a partir de 1872, la mayoría de los países abandonan la plata como patrón monetario, conservan solamente el oro como referencia. Las fuerzas en favor del retorno al metalismo libraron una larga y fogosa batalla en Estados Unidos, liderados por los representantes de los productores de plata, batalla que finalmente pierden. Sin embargo, en Colombia, el Código Fiscal de 1873 había establecido legalmente una tasa de cambio entre el oro y la plata de 1 a 15.5, la cual había regido durante muchos años en el mercado mundial. Mientras en el mercado internacional disminuía dicha tasa debido a la desmonetización de la plata, en el país se conservaba inmodificada, produciéndose así un premio a la exportación de oro. Era pues un gran negocio, traer al país 15.5 unidades de plata y cambiarlas por una de oro, regresando luego al mercado internacional, donde se obtenían más de 15.5 unidades de plata por unidad de oro. Fue así como en pocos años se exportó la mayor parte del oro en circulación. Nuestra moneda quedó constituida básicamente por plata y su depreciación continuaba. El proceso anterior significó una pérdida real para el país, tanto por el desorden monetario que ocasionó como por la pérdida de la capacidad adquisitiva de su moneda. La salida de oro y la consecuente escasez de numerario no solo se explican entonces por el déficit crónico de la balanza comercial del país, sino también por la desmonetización de la plata en el mercado internacional y el mantenimiento de una tasa de conversión fija del oro a la plata en el Código Fiscal del 73. Este fenómeno haría más apremiante la adopción de nuevas políticas monetarias por la regeneración. El agudo déficit fiscal que para unas finanzas públicas altamente dependientes del impuesto de aduanas generaba los contratiempos del comercio exterior, explica también la política monetaria que se siguió durante la regeneración. En otras palabras, la regeneración tuvo que emitir para financiar parte del déficit fiscal, pero emitió con mesura.
Las emisiones entre 1885 y 1898 apenas financiaron parcialmente el déficit fiscal del periodo. Se ha calculado que a través de las emisiones de papel moneda, la regeneración financió entre un 20 y un 30% solamente del faltante anual que dejaba en el presupuesto el recaudo de las rentas ordinarias. Esto demuestra que la regeneración no se dedicó al fácil pero peligroso expediente de financiar el presupuesto solamente con emisiones monetarias. Por el contrario, también subió los impuestos, en especial el arancel, por consideraciones proteccionistas y restableció el impuesto al tabaco. En 1871 escribía don Salvador Camacho Roldán que, comillas, por consecuencia de la escasez de capitales, la situación de la agricultura es una de las más tristes que puedan presentarse en lo que hace relación a los préstamos. El interés agrícola, que en las ciudades no baja del 10 al 15% anual, sube en las pequeñas poblaciones al 24%, al 36% y al 100%. La usura devora lentamente a los pequeños propietarios, concluía don Salvador. En cambio, durante la regeneración, y tal como lo ha documentado ampliamente Darío Bustamante, la rentabilidad de la intermediación financiera decrece porque cae el interés real y en cambio aumenta la rentabilidad de actividades nuevas y productivas como la siembra de café y la ampliación de la ganadería. Por esta razón puede afirmarse que nuestra industria cafetera, en especial la de la zona central y occidental, y las grandes empresas ganaderas del país encuentran su punto de arranque en el cambio de las rentabilidades empresariales que hizo posible la política de tasas de interés seguida durante la regeneración. La política monetaria de la regeneración y el conflicto de clases. Indalecio Liévano resumió bien el conflicto de clases que planteó el establecimiento del papel moneda de curso forzoso en Colombia. Comillas. Cada uno de estos dos tipos de moneda, numerario metálico y papel moneda, decía Liévano Aguirre, tenían una especial significación en estos críticos momentos que vivía el país. El oro, acaparado totalmente por la pequeña oligarquía de banqueros y comerciantes, significaba el predominio de esa oligarquía y de sus intereses económicos sobre la nación colombiana, y en cambio el billete del Banco Nacional, emitido por una entidad oficial y con un criterio de crédito como función social, la preeminencia del interés de la comunidad sobre el de los usureros y negociantes particulares, concluía Liévano Aguirre. Por eso no resulta sorprendente constatar cómo se polarizó la opinión pública en favor o en contra del programa monetario de la regeneración. Los accionistas de los bancos particulares, normalmente conectados con el sector comercial, detentaban el poder económico más importante de la sociedad colombiana de finales del siglo XIX, el oro. Además, la posibilidad de emitir billetes en sus bancos privados les aseguraba la capacidad de financiar con agilidad las operaciones de especulación más rentables. Los excedentes generados por las actividades comerciales o mineras se canalizaron con entusiasmo hacia la intermediación financiera. La proliferación de bancos que hemos mencionado se explica por las altísimas utilidades que se percibían en la intermediación financiera. El Banco de Bogotá, por ejemplo, que en 1871 repartió dividendos que representaron una rentabilidad del 37,5 y en 1875 del 40%, utilidades altísimas para la época, imposibles de obtener en otro tipo de actividades. En cambio, el sector agrícola, el ganadero, los incipientes empresarios industriales y los sectores artesanales
apoyaron entusiastas el diseño monetario de la regeneración. La eliminación del privilegio de manejar los fondos gubernamentales y el de la emisión de billetes, así como la orientación del crédito y las tasas de interés con propósitos de fomento, fueron determinaciones que obviamente afectaron la rentabilidad de la banca privada y del comercio exterior, principal receptor del crédito proveniente de los bancos privados. Esto planteó el debate con un claro tinte de enfrentamiento, si no entre clases sociales, sí entre representantes de actividades económicas. Cuando el negocio financiero se desinfló, quienes primero se resintieron fueron los ricos comerciantes vinculados al comercio exterior. Para 1892, solo quedaban 14 de los 42 bancos privados que existía en 1881. Cuando se crea el Banco Nacional en 1880, como una de las piezas centrales de la política de la regeneración, se invitó a los particulares a suscribir parte del capital. En un comienzo, la regeneración no deseó conformar un banco oficial, sino un banco mixto. Pero el recelo y la desconfianza que existía entre los grupos llevaron a que el sector privado no suscribiera la parte de capital que se le ofreció. Esto, en esta época se suscitó también un apasionante debate en torno a qué era la moneda. La implantación del curso forzoso generó dos debates de la mayor importancia en la historia del derecho monetario colombiano. Ellos fueron: el régimen de curso forzoso exigía necesariamente la prohibición de estipulación de monedas diferentes al peso colombiano en los contratos. ¿Era el billete colombiano un título de deuda del gobierno nacional? Uno de los postulados monetarios que con más firmeza intentó aclimatar la regeneración fue la prohibición de estipular monedas extranjeras en los contratos civiles y comerciales. La moneda extranjera o metálica fue reducida a la categoría de simple mercancía y se le intentó proscribir de todo tipo de obligaciones como una ratificación del poder estatal en el campo monetario. La prohibición de la libre estipulación fue, en el fondo, uno de los numerosos expedientes que ideó la regeneración para proteger el curso forzoso del billete recién creado por el Banco Nacional. El artículo 5 de la Ley 87 de 1886 precisó que los billetes del Banco Nacional continuarían siendo la moneda legal de la República de forzoso recibo en el pago de todas las rentas y contribuciones públicas, así como en las transacciones particulares, subsistiendo la prohibición de estipular en cualquier otra especie de moneda en los contratos al contado o el plazo. Más tarde, sin embargo, cuando el curso forzoso se terminó imponiendo por fuerza de las circunstancias, y luego de que las grandes emisiones se efectuaron para financiar la guerra de los mil días, hicieron imposible en la práctica la conversión total del papel moneda, los planteamientos relacionados con la libre estipulación fueron perdiendo fuerza. Ya no se consideró que la suerte del curso forzoso dependía de que no se estipulara en oro, en libras esterlinas o en dólares. Los críticos de la política monetaria de la regeneración coinciden siempre en censurar esta prohibición de la libre estipulación. Don Miguel Samper, gran exponente de los estamentos comerciales del país y crítico acérrimo de la regeneración, fue quien más insistió sobre el asunto. Consideraba que la escasez de numerario que registró el país a finales del siglo era consecuencia directa de las normas impuestas por la regeneración contra la libre estipulación. En varios de sus artículos
y escritos subrayó este punto. Finalmente, en 1903, retornamos a la libre estipulación dentro de la cual hemos permanecido. El artículo cuarto de la ley 33 de 1903 dispuso que las obligaciones podrían estipularse pagaderas en oro y que tales obligaciones podrían cancelarse con el pago en papel moneda de una suma equivalente al tipo de cambio que tuviera el peso con relación a los giros internacionales al tipo de cambio del día del pago. Esta fue la norma con la cual ingresamos oficialmente a la libre estipulación. La discusión de esta ley dio lugar a un interesante debate en el Senado de la República, donde don Miguel Antonio Caro, ya expresidente y en su condición de senador, presentó un informe de minoría en el que resume su pensamiento sobre el tema. El pensamiento de Caro parece haber tenido alguna evolución desde el momento en que propuso y defendió la ley 87 del 86, en la cual terminantemente se prohibía la estipulación en moneda extranjera, hasta esta última versión de su pensamiento durante la discusión de la ley 33 de 1903 en el Senado. Ya para 1903 habían pasado las grandes emisiones de la Guerra de los Mil Días y se estaba buscando reimplantar la convertibilidad del billete del peso. Para tal efecto, se creó la Junta de Amortizaciones, pero el país había vivido cerca de 18 años dentro de un régimen de curso forzoso y ya la vinculación entre la prohibición absoluta de la libre estipulación y la suerte del curso forzoso no era tan ineludible como en su comienzo. Otro interesante debate que por aquella época se suscitó fue cuál era la naturaleza del billete de curso forzoso no convertible que había creado la regeneración, entre otras cosas, para financiar la guerra del 85, que fue la gran guerra civil que le tocó enfrentar al señor Núñez. Y guerra que se ganó, como tantas guerras civiles en Colombia y en el exterior, no a punta de fusiles, sino a punta de imprenta. Quien tenía la imprenta ganaba la guerra. Quien carecía de imprenta la perdía. Y eso sucedió en Colombia en la implantación del peso de la moneda de curso forzoso. Esta discusión que se libró a los inicios del régimen del papel moneda de curso forzoso estuvo rodeada de otras interesantes polémicas, tales como: ¿era el billete del Banco Nacional un título de deuda interna? Los enemigos del régimen de papel moneda así lo sostenían, como Samper. Afirmaban que como la ley mantenía una referencia, al menos teórica, a la futura convertibilidad por metálico de los billetes, como en un comienzo la ley, con el objeto de paliar el descuento bastante fuerte que registraron los billetes del Banco Nacional, les había asignado un rendimiento, tales billetes tenían la naturaleza de un título de deuda pública interna. Asimilar el billete a un compromiso de deuda ratificaba la obligatoriedad jurídica de su conversión, que inicialmente estuvo planteada apenas como una posibilidad. A nosotros nos ha tocado, entre otras cosas, presenciar los vestigios de este debate cuando en los billetes emitidos todavía se decía y hay alguna alusión actualmente, el Banco de la República pagará al portador de este billete tal cosa. El más autorizado defensor del billete como banco del Banco Nacional como título de deuda fue don Miguel Samper, quien argumentaba de la siguiente manera, comillas, y este es precisamente el caso con nuestro papel moneda. Fue primitivamente billete de banco, convertible a su presentación en especies metálicas.
tornóse luego por mandato del soberano en moneda y como tal circula hoy. Pero ese mismo soberano, que no es Dios para convertir las piedras en pan, tuvo la precaución de decir: los billetes del Banco Nacional equivalen para los efectos legales a monedas de plata acuñadas en la ley de 0,835, por los cuales se garantiza su conversión llegado el caso. ¿Es esta o no una promesa de pago?, se preguntaba don Miguel Samper. ¿Nos debe o no la República a los actuales tenedores de los billetes del Banco Nacional por cada papel que dice un peso, dos piezas de plata de a 50 centavos acuñados a la ley de 0,835? El actual papel moneda no figura, pues, ni como gasto, ni como deuda flotante, ni como deuda consolidada, ni como deuda de tesorería, pero forma parte del pasivo de la República. Hoy o mañana, o de aquí a un siglo, la República tendrá que recoger su papel y dar en cambio lo ofrecido. El gobierno verá cómo y de dónde consigue la plata necesaria para ello. Probablemente tendrá que tomarla a préstamo y entonces no habrá otra cosa que cambiar una deuda por otra, concluía don Miguel Samper. A lo cual Miguel Antonio Caro le respondió con estos conceptos llenos de firmeza y que pasaron a la historia de la moneda colombiana como una de las piezas más refinadas. Comillas. Si la emisión no es en préstamo, decía Caro, el billete o papel, moneda emitido y el documento de deuda procedente del empréstito deben tener y en efecto tienen funciones esencialmente distintas. El documento de deuda se vende como toda cosa. El papel moneda sirve para comprar cualquier cosa, incluso documentos. Con vales de deuda pública, aunque estén a la par o tengan previo, como sucede en Inglaterra, nadie se presenta a comprar artículos comerciales. Tiene el documento de deuda que venderse y convertirse en moneda para adquirir la fuerza de instrumento de adquisición que es propio de la moneda. El documento de deuda, como todo valor valorizable, es cotizado. El papel moneda sirve para cotizar ese y cualquier otro efecto. El documento de deuda es amortizado. El papel moneda borra o amortiza deuda. El documento amortizado no revive. El papel moneda que se da en pago o amortización sigue circulando. El documento de deuda se aposenta en cartera. El papel moneda en su rápido curso solo se detiene en cajas y bolsillos. El documento de deuda tiene por radio natural la bolsa. El papel moneda circula en la nación, anda de mano en mano y corre de extremo a extremo. La circulación general es distintivo de la moneda. La que se sustrae a la circulación por exceso de valor o por falta de condiciones legales, porque es falsa, cesa de ser moneda. La de papel es la de circulación más rápida y fecunda. En estas palabras, dichas en el lenguaje de la época de Caro, pues se traslucía ya el concepto de moneda fiduciaria que iría a consolidarse luego y a partir sobre todo de la creación del Banco de la República en 1923. El presidente Núñez, en su discurso de posesión de 1880, había dicho, comillas, si se logra contratar un empréstito, debemos fundar con él, sin vulnerar derechos adquiridos, un establecimiento de crédito que de consuno con los bancos privados servirá principalmente de instrumento de desarrollo del plan que acabo de exponer, decía Núñez. Este párrafo da una idea de lo que Núñez tenía en mente al proponer la creación de su famoso Banco Nacional. En primer lugar, se trataba de un instrumento de desarrollo que facilitara la ejecución de su programa de gobierno.
El crédito se ponía por primera vez al servicio de un programa de gobierno y dejaba de ser un mecanismo exclusivo de apoyo a las actividades comerciales privadas. El hecho era nuevo y, desde luego, despertó suspicacias. Pero el banco, lo dijo también Núñez desde un inicio, trabajaría de consuno con los bancos privados, o sea, se organizaría y operaría, tal como aconteció en su primera época, dentro de las normas ortodoxas que presidían el trabajo de los bancos de entonces. Podría emitir billetes, hasta por el doble de su capital. Se organizaría como una sociedad anónima a la cual el gobierno aportó 2 millones del empréstito que obtuvo para el efecto, ignorando la renta del ferrocarril de Panamá, e invitó al sector privado a suscribir una porción de capital. Se le quiso crear como una sociedad de economía mixta. Infortunadamente, el sector privado, quizás molesto por que el banco, siendo el primero que se creaba con una parte importante de capital oficial, había recibido, como era natural, el privilegio de manejar los fondos públicos y se negó a suscribir el capital que se le ofrecía. Este debate, que se suscita entre la regeneración a raíz de la creación del Banco Nacional y los banqueros privados de entonces, de alguna manera hace recordar lo que fue el debate o la discrepancia que se presentó también en torno a la Junta Directiva del Banco de la República en los tiempos del presidente Valencia. En los tiempos del presidente Valencia, siendo su ministro el doctor Carlos, me olvidé en este momento. También hubo el Banco de la República, tal como se creó por la misión Kemmerer, era un banco conjunto de banqueros privados y gobierno. Y se presentó, guardadas pues todas las circunstancias, una discrepancia similar a esta. Los banqueros privados miraron con suspicacia que el gobierno estuviera representado en la Junta del Banco de la República, y lo contrario sucedía igualmente. Y de allí el presidente Valencia, siendo su ministro Carlos Sanz de Santa María, crea la Junta Monetaria, le sustrae todas las funciones monetarias y crediticias a la Junta del Banco de la República, y es esa Junta Monetaria la que extiende la soberanía monetaria o lleva la soberanía monetaria hasta la Constitución del 91, cuando se crea el Banco de la República autónomo, naturalmente conformado por directores independientes que hoy conocemos. Se ha discutido mucho, y sobre todo los enemigos de la regeneración la acusaron de haber sido un gobierno emisionista, descuidado con la cantidad de moneda que estaba en circulación y por lo tanto inflacionario. Nada más útil para desvirtuar esa versión que revisar la historia de del famoso dogma de los 12 millones. ¿Cuál fue el dogma de los 12 millones? Ganada por el gobierno la guerra del 85, a la cual me he referido, las aguas comienzan a volver a su nivel. Cuando se creía que las locas fuerzas de la emisión desenfrenada se habían liberado irremediablemente, los hombres de la regeneración vuelven por los fueros de la cordura monetaria que siempre habían sido los suyos. El gobierno anunció su propósito de volver a la convertibilidad en cuanto ello fuera posible y promueve la expedición de la ley 124 del 87, que fija en 12 millones de pesos el máximo de billetes que podía poner en circulación el Banco Nacional, de billetes no convertibles. Este propósito fue reiterado solemnemente por el presidente Núñez,
en el discurso pronunciado el 4 de julio de 1887 ante el Consejo Nacional de Delegatarios, cuando dijo, comillas, la regulación de la hacienda pública que tan extensa influencia ejerce en todo el cuerpo social requiere también algunas expresas palabras. Debemos sostener el crédito cumpliendo religiosamente lo prometido. Los gastos serán disminuidos, prescindiendo de derogaciones que, aunque útiles, no tengan carácter indispensable. Personalmente no vacilo en contraer este empeño en el presente solemne trance de mi vida pública. Había nacido, pues, el famoso dogma de los 12 millones. ¿Acaso la sacó el señor Núñez de su sombrero, de su notable imaginación, así como sacó de ese mismo sombrero tantas otras cosas? Es decir, que el Banco Nacional no podía emitir billetes no convertibles más allá de la frontera, del límite de los 12 millones. ¿La sacó de la imaginación? ¿Una cifra arbitraria? No. La cifra de los 12 millones tenía su razón de ser. Este monto correspondía aproximadamente al valor de las rentas del gobierno durante un año. O sea, se autorizaba al Banco Nacional a mantener en circulación un máximo de moneda fiduciaria equivalente a la que eran los ingresos fiscales de un año. Prestigiosos historiadores como Torres García, a quien ya he mencionado, han demostrado que el criterio para determinar el máximo de las emisiones de papel moneda que utilizó la Regeneración coincide con las metodologías más ortodoxas que plantearon los escritores económicos de la época y con los criterios que utilizaban otros países que estaban intentando aclimatar también en ese entonces el curso forzoso. Tengo un capítulo aquí dedicado a analizar lo que fueron las famosas emisiones clandestinas, que tanto dolor de cabeza le causaron tanto al señor Núñez, ya recluido en el Cabrero en Cartagena, como al presidente Carlos Holguín. Pero no voy a detenerme en los detalles, solamente quiero subrayar que las famosas emisiones clandestinas no fueron emisiones con finalidades monetarias que hubiera hecho clandestinamente la Regeneración. Un problema técnico que se emitieron sin las debidas autorizaciones para comprar y amortizar deuda que estaba circulando, pero no fueron un propósito emisionista clandestino de la Regeneración. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo esto? La obra de la Regeneración en el campo económico y en especial en el monetario tiene un significado apenas comparable con sus realizaciones políticas. Gracias a la clarividencia de sus hombres de Estado, el país logró entender que había llegado la hora de modernizar sus instituciones monetarias. El papel moneda de curso forzoso, de cuyo uso nunca abusó la Regeneración, fue un avance comparable al del telégrafo o a la máquina de vapor, como en alguna ocasión lo dijera el señor Caro en las frases que hemos citado. De la Regeneración recibimos también el concepto y las normas constitucionales de la soberanía monetaria, la historia de la intervención del Estado en el crédito y la moneda a lo largo del siglo XX hunden allí sus raíces más profundas y sólidas. La gestión misma de la economía en balance fue exitosa. Las tasas de interés bajaron y el crédito se orientó hacia el desarrollo. Aunque hubo algunos brotes inflacionarios, ellos no fueron exagerados, como lo demuestra la relativa estabilidad de la tasa de cambio durante el periodo. La gran emisión vendría luego, con posterioridad y como consecuencia de la Guerra de los Mil Días, cuando ya no estaba la Regeneración en el escenario político. Y fue en ese momento, a comienzos del siglo XX, cuando tuvimos quizás la única hiperinflación que ha tenido Colombia, que no se causó por la Regeneración, sino que se causó
por las emisiones exageradas con las que se financió por parte del bando gubernamental la guerra que finalmente ganó de los mil días. Miradas así las cosas, no es exagerado afirmar, ya para concluir, que la modernización económica de Colombia se inicia con la regeneración. Los cultivos de café, que al amparo de la política económica de la regeneración se inician durante las últimas dos décadas del siglo pasado en las laderas de la cordillera central y occidental, constituyen un testimonio irrebatible de cuán despistados andan quienes aún prestan oídos a la leyenda negra de una regeneración dedicada a emitir papel moneda sin límite ni criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo Restrepo, por ese aporte tan importante como antecedente al tema de vigencia actual sobre el problema monetario y el papel del Banco de la República. Muchísimas gracias por esa intervención. En el punto siguiente del orden del día, damos la palabra al académico César Giraldo, quien tiene a cargo el comentario de rigor. Adelante, César. Buenas noches, me están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, entonces un saludo al doctor Juan Camilo Restrepo, al doctor Edgar Rebeis, al doctor Alcides Gómez y a todos los que están aquí a Pilar. Voy a hacer unos comentarios de este trabajo que me pareció muy interesante. Entonces voy a leer los comentarios a continuación. El trabajo de Juan Camilo Restrepo, las transformaciones monetarias en Colombia durante la regeneración en el siglo XIX y durante la crisis de los años 30 del siglo XX, cuenta cómo se adoptó el monopolio estatal de la moneda en Colombia. Dicho monopolio es uno de los cuatro monopolios que constituyen un Estado nacional. El monopolio de las armas, el de la tributación, el de las normas legales y constitucionales y el de la moneda. El de la moneda es el último monopolio que se consolida históricamente del poder político para poder ejercer a cabalidad su autoridad. Debe liberarse de la dependencia del banquero para poder financiar el presupuesto público. Esto es lo que se conoce como el señoreaje monetario. Cuando la moneda la expide el banquero, este le impone condiciones al Estado y se aprovecha de esa condición para especular a costa del erario público. Esta discusión histórica es pertinente en la actualidad porque con la adopción de una banca central independiente a finales del siglo pasado, otra vez se le está dando ese poder al banquero, como se verá más adelante. En Colombia, el monopolio estatal sobre la moneda se creó con la fundación del Banco Nacional en 1880 por parte del presidente Rafael Núñez. Dice Restrepo que dicho banco, comillas, se quiso crear como sociedad mixta, cierro comillas, pero el sector privado se abstuvo de participar porque el Banco Nacional iba a manejar los fondos públicos que antes habían sido manejados por ellos. El Banco Nacional pasó a emitir dinero de curso forzoso, pero no tenía el monopolio de la moneda. Este monopolio se consolidó con la Guerra Civil de 1885. Es la guerra en la que consolida el monopolio del Estado sobre la moneda en el mundo, y en el caso colombiano, no fue la excepción, dice Restrepo, comillas. Así comprende uno que la Guerra de los Mil Días finalmente se ganó a punta de emisión, tal como había ganado Núñez la suya en 1885, emitiendo, o sea, teniendo la imprenta, como dijo Juan Camilo hace un instante. Y habría que agregar que lo mismo pasó con la Guerra del Perú. El 1 de septiembre de 1932 se produjo la agresión del Perú al territorio nacional y ello obligó al gobierno colombiano a abandonar definitivamente el patrón oro establecido por la misión Kemmerer al crear el Banco de la República en 1923. La misión impuso dicho patrón, lo que significaba que no podía haber emisión para financiar el presupuesto público y que el dinero circulante debía estar respaldado por reservas en oro o en las reservas internacionales,
que básicamente estaban compuestas por libras esterlinas. El patrón oro establecido por la misión implicaba que no podía haber crédito del Banco de la República para financiar presupuesto público. La misión estaba compuesta por un equipo de expertos norteamericanos contratados por el gobierno con el objeto de reorganizar la economía y las finanzas públicas. Esa reorganización era necesaria para poder recibir el crédito externo proveniente de los Estados Unidos principalmente. El punto de vista de la misión era el siguiente, abro comillas. Está en la exposición de motivos de una ley, ahí está la nota de pie de página, comillas. Un país debe vivir dentro de sus rentas, pues si gasta más de lo que ésta le produce, a la larga tiene que venir la paralización de los servicios públicos, el descrédito del país y el concepto de que está gobernado incorrectamente, de la misma manera que un individuo cuyos gastos exceden constantemente a sus entradas para la mendicidad y en la desgracia, cierro comillas. El equilibrio real, según la concepción de la misión, era entonces que las rentas no estuvieran infladas y que los recursos del crédito no se incorporaran al presupuesto. Para esto propuso dos medidas que quedaron incluidas en la Ley 34 de 1923. La primera, que el gobierno no podía aumentar las rentas y que éstas debían calcularse sobre el promedio de los últimos 3 años, artículo sexto. La segunda, en el presupuesto no debía aparecer ningún recurso de deuda pública, artículo quinto. En el caso de que los gastos superaran las rentas, la misión propuso que el gobierno debía presentar al Congreso la creación de los impuestos correspondientes, como efectivamente quedó consignado en la Ley de Presupuesto, Ley 34 de 1923, artículo 13. Y más adelante añadió que debía existir una certificación de disponibilidad de los recursos por parte del Contralor, Ley 64 de 1931, artículo 30. Las propuestas de la misión se basaban en la concepción de los economistas clásicos en torno a la hacienda pública. Los clásicos consideraban, comillas, que recurrir a la financiación por medio de la deuda pública por parte del gobierno evidenciaba la prodigalidad pública y además una forma de prodigalidad que imponía cargas fiscales sobre los contribuyentes futuros, cierro comillas. Visto este argumento de otra perspectiva, significaba que cada gasto iba a tener un impuesto que lo financiara, es decir, que no debía haber gasto financiado con deuda. La sociedad debía saber que cuando el gobierno se proponía aumentar los gastos, también le iban a aumentar los impuestos y, por tanto, debía ser consultada a través de sus representantes elegidos al Congreso. El control fiscal debía estar vigilante de que no se hicieran gastos sin estar respaldados por la contribución respectiva, ni que se cobraran las contribuciones sin la aprobación social. Y el crédito externo empezó a fluir una vez introducidas las reformas propuestas por la misión, pero intempestivamente se suspendió en 1929, cuando se vino la crisis de los países centrales. Para evitar que la crisis se trasladara a la economía doméstica, fue necesario romper algunos de los principios, sobre todo el relacionado con el equilibrio presupuestal. Pero resulta curiosa la visión de la misión Kemmerer, porque el gobierno no podía financiarse con los recursos provenientes del Banco Central, pero sí podía hacerlo con los recursos provenientes del crédito internacional. La misión real de la misión, valga la redundancia, era ordenar las finanzas públicas y el sistema financiero para permitir que los bancos norteamericanos pudieran hacer préstamos a estos países y después poderlos recobrar con sus respectivos intereses. Para vigilar la sanidad fiscal del gobierno se creó la Contraloría General de la República, que reemplazó al Tribunal de Cuentas, y se introdujo la Auditoría Financiera, que complementaría el control numérico legal contable. También se creó la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia de Instituciones Financieras, para que vigilara la solvencia de los bancos. Se instaló el patrón oro, que significaba que el dinero que circulaba a partir de 1923 debía estar respaldado en oro o en divisas internacionales. Hoy en día se replica esa visión con la llamada autonomía del Banco Central, en este caso el Banco de la República, cuando la emisión monetaria debe estar respaldada en reservas internacionales. Del patrón oro pasamos al patrón divisa. ¿Hasta dónde un Estado soberano puede emitir dinero de curso forzoso? Restrepo nos señala cómo durante la regeneración hubo un límite, lo que llevó a la estabilidad de precios y la estabilidad económica. Esta es una discusión pertinente en nuestros días. Con el argumento de evitar las políticas inflacionarias a través de financiar el presupuesto con emisiones monetarias inorgánicas, se pasa a la prohibición absoluta de tales emisiones, que es la esencia de la banca central independiente, como es el caso del Banco de la República en Colombia.
Se dice que financiar el presupuesto con emisión genera inflación y que ese es el mayor impuesto que se le cobra a los pobres. Pero ese radicalismo lleva a que el gobierno debe recurrir a los banqueros para su financiación, sumiendo al país en una deuda pública impagable que a la postre termina absorbiendo las finanzas públicas, lo cual se convierte de nuevo en un impuesto a los pobres. La deuda pública absorbe una quinta parte del presupuesto general de la nación del 2023, superando la inversión pública y absorberá cada vez una porción superior, habida cuenta que la deuda pública supera el 70% del PIB. Los radicalismos de cero emisión monetaria o emisiones sin control son posiciones simplistas y peligrosas. Cero emisión le traslada la soberanía monetaria a los banqueros, quienes doblegan al Estado como sucedió antes y está sucediendo ahora. Emisiones sin control es un asalto al pueblo y a los trabajadores porque le roba su capacidad adquisitiva como sucedió en Venezuela en la última década. Lo perverso de quienes defienden la cero emisión es que defienden la emisión monetaria del Banco Central cuando se trata de comprar la deuda pública para salvar al banquero poseedor de los títulos, como sucedió con las emisiones clandestinas de Carlos Martínez Silva, ministro del Tesoro de Carlos Holguín, como lo señaló Restrepo. Hoy en día, cuando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, con la crisis de COVID, compraron deuda pública. Estos últimos, o sea, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, tienen la ventaja que cuando emiten para comprar deuda pública, su moneda es divisa internacional y exportan su inflación. No es el caso del peso colombiano. Las políticas restrictivas en lo monetario benefician a los banqueros porque hace que los activos financieros más sus rendimientos se valoricen frente al valor de los bienes reales y las remuneraciones de las personas, con lo cual se genera una transferencia de recursos hacia los tenedores de deudas en contra de los deudores y los trabajadores. Pasó con la deflación que se generó en los años 30 después que Esteban Jaramillo, ministro de Hacienda de la Herrera, estableció el embargo de oro y el control de cambios como respuesta a la crisis de las economías centrales de entonces, en particular Estados Unidos e Inglaterra, tal como lo relata Restrepo. El monopolio de la moneda hace referencia al poder que tiene el Estado de emitir dinero fiduciario de curso forzoso a través de un banco central, el cual a su vez depende del poder político que controla dicho Estado. Dicho monopolio es más amplio porque la emisión monetaria se hace también a través del crédito que origina el sistema financiero privado, emisión secundaria, y la monetización de las reservas internacionales. En la medida en que la emisión monetaria, por estos diversos mecanismos, sea más o menos regulada por el Estado, el monopolio público se ejerce con mayor o menor intensidad. No se trata de desarrollar esta discusión. Lo que se quiere es resaltar es que con la adopción de la figura de banca central independiente, se privatiza el monopolio público en beneficio del poder financiero privado, invocando la llamada autonomía, entre comillas, del Banco Central. Se cierra la posibilidad que dicho banco financie al gobierno y por tanto lo obliga a recurrir a los mercados privados de capitales para completar los recursos del presupuesto público. Mediante este mecanismo, la deuda y el servicio correspondiente crecen de manera exponencial, lo que conduce al Estado a la disyuntiva entre pagarle a sus acreedores o financiar prestaciones sociales. Una parte creciente de las finanzas públicas se debe dedicar al pago de la deuda pública y para ello es preciso recortar el gasto social. El pago de los intereses sobre la deuda pública es un gasto para el presupuesto público, pero al mismo tiempo una renta para el mercado privado de capitales. Esa renta peligra cuando la sociedad reclama que el presupuesto público se debe orientar su gasto a proveer bienes y servicios sociales y construir infraestructura pública. La deuda pública financiera está relacionada con la deuda social porque ambos son pasivos del Estado, unos contra el sistema financiero y otros pasivos sociales contra la ciudadanía. Atender unos pasivos entra en disputa con la atención de los otros. La doctrina de los bancos centrales independientes se adoptó en América Latina con el argumento de combatir la hiperinflación que azotó la región en la década de los 80 del siglo pasado, afirmando que la disparada de los precios fue resultado del abuso de los gobiernos de la emisión monetaria. Este argumento también se señalaba en Europa cuando estaba en discusión la unión monetaria que se consolidó con el Tratado de Maastricht y la Unión Europea en torno al euro. Decía Glieta que, comillas, satanizan al Banco Central concibiéndolo como un instrumento del Estado para apoderarse gratuitamente de la riqueza producida por la economía mercantil, cierro comillas. Se trata de una visión muy simplista, porque de una parte la hiperinflación latinoamericana de los años 80 del siglo pasado se dio bajo la tutela de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional en la región, cuyo eje central era justamente prohibir esa emisión para financiar gasto público.
obligando a los gobiernos a financiarse con bonos de deuda pública interna colocados en los mercados de capitales, bonos que a la postre tuvieron que ser rescatados con la emisión monetaria del Banco Central para salvar a los banqueros tenedores de los mismos. Para pagar esa deuda, el gasto público social fue contraído fuertemente. De otra parte, se puede olvidar que también se hace emisión monetaria cuando el sistema financiero privado otorga crédito, porque por esa vía se aumentan los medios de pago de la sociedad. El ajuste promovido por el FMI en América Latina en la década de los 80 del siglo pasado produjo un cambio en las reglas monetarias. Se hizo emisión primaria para salvar a los capitalistas tenedores de los bonos de deuda pública, pero se prohibió para financiar el gasto gubernamental. Ese es el principio implícito en la creación de los bancos centrales autónomos en América Latina. La llamada autonomía del Banco Central, si bien cierra la posibilidad de financiar presupuesto público, conserva la función de prestamista de última instancia para rescatar entidades financieras privadas que se declaren ilíquidas. En este caso, no hay prohibición para emisión monetaria. Esta función es uno de los pilares de la existencia del Banco Central, que es la de mantener el sistema de pagos de una sociedad, porque si, por ejemplo, una entidad financiera privada no puede devolverle los depósitos al público y esa entidad no rescatada con emisión del Banco Central, se puede generar un pánico bancario en el cual todos los tenedores de depósitos en el sistema financiero se volcarían a retirar los fondos para convertirlos a dinero fiduciario emitido por el Banco Central, los billetes, y como estos no estarían disponibles porque los fondos estarían prestados, se interrumpiría la cadena de pagos de la sociedad. Los créditos emitidos por las entidades financieras privadas y los depósitos que con ellos se crean suponen su convertibilidad en dinero estatal fiduciario emitido por el Banco Central sin limitaciones. Y ello requiere que esa entidad intervenga cuando esa intervención atraviesa por dificultades. El Banco Central tiene la función de mantener el sistema de pagos no solo en el sentido que no se interrumpa, sino que el dinero que se emite tenga su valor de tal forma que pueda cumplir con su función de unidad de cuenta, es decir, que exista estabilidad de precios para que dicha moneda sirva de referente de precios y de equivalente general para los intercambios comerciales. Esa moneda estatal legal es también con la que se recaudan los impuestos y se hace el gasto público. Estas son las funciones principales del Banco Central y dentro de estos parámetros es que se debe circunscribir el financiamiento que hace a los agentes privados y al gobierno, el cual se enmarca en un conjunto de reglas dentro de una red organizada de bancos, mercado de capitales y hacienda pública. Por ejemplo, la financiación de los gobiernos y del sector privado no puede ir más allá de la estabilidad de precios, porque ello atentaría contra la función del dinero que emite el Banco Central, que es la unidad de cuenta, y el equivalente general en el intercambio. Pero esas decisiones entran en el campo de lo político, y esto es lo que me parece a mí el aporte de Juan Camilo Restrepo, que le da una visión política al tema de la moneda, mientras que la tecnocracia, los economistas solo lo ven como una dimensión económica. Entonces, estas decisiones entran en el campo de lo político, deben pasar por un proceso democrático donde, uno, sean claras las obligaciones de la sociedad en el pago de los impuestos, porque los gastos públicos no se pueden financiar con emisiones monetarias insostenibles. Dos, claros los derechos que tiene la sociedad y que son materializados con presupuesto público. Y tres, claras las obligaciones de los banqueros respecto al manejo de crédito. La emisión monetaria tiene límites, así el costo de fabricar monedas sea insignificante y esos límites hacen parte del contrato social, el cual debe pasar por un proceso democrático. Así como una ruptura del contrato social consiste en financiar gastos públicos sin límite con recursos del Banco Central, porque ello significaría arrebatarle a la gente a través de la hiperinflación la capacidad de consumo a la que tiene derecho de acuerdo con el trabajo realizado, como pasó con Venezuela en la última década, también es una ruptura de dicho contrato a las políticas de control a rajatabla de la inflación, inflación objetivo, donde la prohibición de financiar presupuesto público hace que el gobierno deba endeudarse en los mercados privados de capitales, con lo cual el pago de los intereses se convierte en un cáncer que absorbe los recursos de la sociedad, que la sociedad paga mediante impuestos. Y poner como centro el objetivo de la entidad una baja inflación no es otra cosa que valorizar los activos financieros y sus rendimientos, ya que a medida que la inflación es más baja, el valor real y la rentabilidad de los activos financieros aumenta, que es lo que más le gusta a los mercados de capitales. En la figura del Banco Central Independiente, las decisiones al interior de la institución son una caja oscura dentro de la cual se mueven las fuerzas de los actores del Estado a espaldas de los procesos democráticos a través de múltiples mecanismos, como la calificación de las firmas calificadoras de riesgo, la valoración de los bonos en los mercados de capitales, las emisiones periódicas del Fondo Monetario y del Banco Mundial y los acuerdos ocultos entre grupos económicos con el poder político.
como dice Pierre Manillat, comillas, la autonomía del Banco Central, la orientación y la elasticidad de la política fiscal quedan definidas al margen de la discusión ciudadana y las elecciones, cierro comillas. Es una ingenuidad pensar que la Banca Central Independiente es una institución apolítica y que la moneda es una institución neutral que funciona como, solo como instrumento de intercambio. Quienes promueven esa visión no son ingenuos y vienen del mundo de las finanzas privadas y buscan legitimar una regulación orientada a maximizar la ganancia financiera. En este punto rescato la tesis de la CEPAL de Raúl Trevis, que detrás de la inflación o la deflación, lo que existe es una puja redistributiva. La moneda es una relación política y no exclusivamente una variable económica, como pretende demostrar la tecnocracia para evadir el debate de fondo. Y yo creo que Juan Camilo está poniendo el debate donde es. Hoy día estamos enfrentando una alta inflación. En el mes de agosto del 2022 se tiene la inflación más última de los últimos 23 años. ¿Y cuáles son los rubros que más han crecido? Los alimentos y los servicios públicos. ¿Qué hay detrás? La geopolítica internacional. En el caso de los alimentos, la guerra de Ucrania, la crisis de suministros y los especuladores de los commodities. En el caso de los servicios públicos, el apetito del capital transnacional que se apropió de las empresas de servicios públicos. Es refrescante volver a las discusiones sobre la moneda y el papel del Banco Central que nos propone Restrepo. En Colombia, se pondera la autonomía del Banco de la República como un principio inamovible, como si estuviera esculpido en piedras de mármol. Es curioso que la institución se tiende a representar como un monumento monolítico de mármol. ¿Existe realmente tal autonomía? ¿El banco no controla la oferta monetaria? Porque esta depende de la dinámica de los mercados internacionales de capitales, ya que la base monetaria está determinada por el nivel de reservas internacionales que tiene el país. Se trata de un patrón divisa que ha sustituido el patrón oro. Son los mercados internacionales de capitales que determinan la oferta monetaria y el Banco de la República actúa como una válvula de control para garantizar las inversiones financieras que puedan cobrar, para garantizar que los inversionistas financieros puedan cobrar esas divisas, sus ganancias en divisas. Inversionistas que tienen una lógica especulativa. El banco va al buy and vende esa dinámica. En ese sentido, cuestionaría la afirmación de Restrepo. Aquí habría un debate con Juan Camilo. Él dice, comillas, que a pesar de los intentos que hubo para volver a la convertibilidad, lo cierto es que a partir de 1961 este empeño definitivamente concluyó. Cierro comillas. Concluyó respecto al patrón oro, pero no al patrón divisa, en particular al patrón del dólar americano. Es lo que creo que existe hoy en día. Respecto a los principios nominalistas de la moneda que menciona Restrepo, el autor reconoce que, comillas, así como la hiperinflación alemana había puesto en aprietos a los acreedores, abro comillas, se cita un caso famoso de una póliza de seguro de vida tomada en San Petersburgo pocos años antes de iniciarse el proceso de hiperinflación alemana que se hacía efectiva en marco alemanes y se pagó en plena inflación. No le permitió al beneficiario adquirir con lo pagado más que una cajetilla de cigarrillos. Cierro el paréntesis. Continúo en la cita. Así a la inversa, la depresión de los años 30 causó fenómenos similares, ya que los acreedores, sino los deudores. Antes había dicho Juan Camilo, comillas, el rigor de las tesis nominalistas según el cual las deudas de dinero se cancelan entregando los signos monetarios en la cantidad estipulada, independientemente de cuál sea su valor intrínseco, comienzan a hacer crisis, se le comienzan a haber fisuras, se le comienzan a buscar ajustes por todos lados, cierro comillas. Cuando la moneda pierde su función de unidad de cuenta como resultado de la inflación, se buscan mecanismos de ajuste de las deudas, tales como definirlas en otra moneda, por ejemplo, dólares, o indexarlas a la tasa de cambio o a la inflación. Este fue el caso de LUPAC, para el caso de las deudas hipotecarias a comienzos de la década de los años 70, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Sobre esa base, compraron vivienda en ese entonces los colombianos, pero ese acuerdo social fue roto de manera antidemocrática por el Banco de la República cuando cambió la fórmula a la ETF, la tasa de interés del mercado, lo que llevó a que gran parte de los colombianos perdieran su vivienda. Ese es un juicio histórico que está pendiente. Se puede continuar la discusión, es muy interesante. Este trabajo, el trabajo de Juan Camilo, coloca la discusión de la moneda en el terreno de la política y ese es el aporte que Restrepo hace a un debate que ha sido monopolizado por fríos tecnócratas que con un lenguaje incomprensible defienden intereses sociales que son extraños a los intereses democráticos de la sociedad. Saludo esta visión que abre una discusión que debemos dar como sociedad, en particular en los momentos actuales en los que estamos pasando por crisis y tensiones que nos llevan a buscar nuevos rumbos.
Hasta ahí el comentario, Juan Camilo. Muchas gracias. Gracias. César, muchas gracias por ese acertado comentario como complemento a la intervención de Juan Camilo Restrepo. Pediría a Sergio, por favor, la proyección de la orden del día. Ocho. Y último. Lectura. No, perdón. Ocho. Entrega del diploma correspondiente al doctor Juan Camilo Restrepo como miembro de número de nuestra academia. Por favor, si puedes proyectar el diploma. Bravo. Doctor Juan Camilo Restrepo, este es el diploma que la academia le entrega en la noche de hoy, que dice así: Academia Colombiana de Ciencias Económicas. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Juan Camilo Restrepo y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido a bien nombrarlo su de número. Para que este, si el presidente tiene algunas palabras que agregar, por favor, doctor Edgar. Bueno, pues felicitar primero a Juan Camilo por su excelente trabajo y por su ingreso como miembro de número. Y también felicitar a César Giraldo por el excelente comentario que nos ha hecho y del cual hemos aprendido mucho. Entonces, bienvenido Juan Camilo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Agradezco a la academia, al doctor César Giraldo, sus cuidadosos y puntuales comentarios muy enriquecedores, y al doctor Reveiz y al doctor Gómez por la organización de esta ceremonia que me honra mucho con el diploma que me acaban de conferir. Me siento muy honrado. Hola, propongo un aplauso. Muy bien. Bien, así es. Entonces, damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Bueno,